Hola, mi nombre es Mario Gómez y estamos aquí en Grupo Moblox haciendo una transmisión en vivo por nuestros canales. En esta ocasión estamos con Adriana Gutiérrez, que es gerente de marketing de Tecnotabla. Nos va a hablar un poquito acerca de pues la colección que tiene para ustedes, para nosotros, la marca Tecnotabla. Así que, sin más, los dejo aquí con Adriana. Buenas tardes, mi nombre es Adriana Gutiérrez y soy gerente de mercadotecnia de Protic. Y hoy vengo a platicarles sobre el MDF y la colección de melaminas de Tecnotabla. Hace más de 20 años nace Protic como una empresa forestal. Es la empresa forestal más importante de nuestro país. Nuestras plantaciones cuentan con el certificado FSC por ser renovables y de un manejo sustentable. Protic nace de la visión de un grupo de emprendedores mexicanos que deciden apostar en un sector en donde muy poca gente quería invertir. Contamos con más de 20.000 hectáreas de plantaciones de teca y eucalipto. Con la teca exportamos madera de alta calidad alrededor del mundo. Mientras que con el eucalipto cerramos la cadena de valor fabricando MDF y melaminas en nuestra planta que se encuentra en Tabasco, en Huimanguillo. Nuestros tableros de MDF son fabricados con madera de eucalipto de alta calidad, mexicana y sustentable. Esto le otorga a nuestras melaminas características técnicas superiores. Fabricamos los tableros con madera directamente del tronco. Quiere decir que controlamos el proceso desde que plantamos el árbol hasta que se convierte en un tablero de MDF o melamina. Estamos muy orgullosos de nuestra planta, ya que cuenta con los más altos estándares de control de calidad y generamos nuestra propia energía. ¿Pero qué es un tablero de MDF? Un tablero de MDF es un tablero de mediana densidad, hecho de madera con resina, que tiene una superficie lisa, no porosa, por lo tanto no genera bacteria, y que es de características incomparables que funcionan muy bien para el sector de fabricación de mobiliario, decoración y construcción. Nuestros tableros están compuestos en un 83% por madera, un 8% de agua, 8% de resina y un 1% de parafina. Pero ¿cómo hacemos un tablero de MDF? Les voy a platicar desde el proceso número uno, que es plantar nuestros árboles. Todo lo que nos ha llevado a la investigación de genética forestal en nuestra área de investigación allá en Huimanguillo nos ha permitido plantar clones en vez de semilla. ¿Qué quiere decir esto y qué ventajas nos da? Al nosotros plantar a través de clones, todos nuestros árboles cuentan con las mismas características técnicas y físicas. Es decir, todos tienen el mismo ancho, la misma altura, la misma densidad. Todos nuestros árboles son idénticos unos con otros. Empezamos plantando, luego cortamos y recolectamos estos troncos que posteriormente llevamos a nuestra planta. Ahí son triturados y se convierten en lo que se llama chips, que son estas pequeñas chips de madera. El siguiente proceso se llama desfibrar, que es cuando convertimos estos chips en fibra de madera. Esta fibra de madera, mediante un proceso que se llama encolado, se impregna de resina.
Una vez que esta resina, que esta fibra de madera está impregnada en resina, pasa un proceso de preprensa donde es compactado, dependiendo del espesor del tablero que vayamos a buscar. Posteriormente pasa a la prensa, en donde mediante presión y calor se forma un tablero maestro, como nosotros le llamamos. Aquí se hace el proceso de curado de la resina y empezamos a dimensionar. Una vez que sale el tablero maestro, posteriormente se va a cortar en 4 piezas, en donde van a salir tableros de 1.22 x 2.44. El proceso de enfriado es sumamente importante, ya que aquí es donde nuestros tableros se pueden estabilizar y terminar de curar. Una vez que se ha enfriado, tenemos ya un tablero de MDF listo para salir al mercado o bien para convertirse en una melamina. Si vamos a convertir este tablero en melamina, el siguiente proceso es el armado, en donde hacemos un sándwich con MDF natural, una capa de papel decorativo por ambos lados del tablero y un plato que le da la textura final. Todo esto entra nuevamente a un proceso de prensado mediante calor y presión. Hacemos la termofusión del papel decorativo en el tablero de MDF. Posteriormente se hace un perfilado para lograr las dimensiones del tablero y estamos listos para embarcarlo con nuestros distribuidores. Es así como logramos tener tableros de buena madera. ¿Qué significa esto? Lo primero es la durabilidad de nuestros tableros. Cuando utilizan nuestros tableros de melamina para fabricar muebles, pueden garantizar la durabilidad de su mobiliario. La resistencia a la abrasión, tenemos una alta resistencia a la abrasión. Esto consiste en cuántas veces, las pruebas para la resistencia a la abrasión es mediante una lijadora que empieza a lijar el papel y es cuántos ciclos de lijado aguanta antes de llevarse el papel decorativo. Poca absorción de la humedad. Esto es sumamente importante, ya que nuestro tablero absorbe muy poca humedad. Eso quiere decir que podemos utilizarlo para fabricar mobiliario de áreas húmedas, como serían baños o cocinas. Superficie no porosa. Al no tener poro, no absorbe y no se mancha y es mucho más fácil de limpiar. Y la última es la flexión. Esto es la capacidad que tienen nuestros tableros de recibir peso. Pueden recibir mucho peso sin tender a pandearse. Esa es la resistencia a la flexión. Algunas de las ventajas más importantes de utilizar la melamina es que es muy fácil de trabajar. Se puede trabajar con herramienta convencional de carpintería. Por otro lado, tenemos características técnicas superiores, como no se despostilla, se pueden lograr formas curvas y tiene un mejor desempeño cuando utilizamos herrajes. Adicional, tenemos ya un acabado final, lo cual evita que hagamos otros procesos y nos ahorra este tiempo. No necesitamos ya pintarlo, no necesitamos laquearlo, no necesitamos lijarlo ni barnizarlo. Ya tiene un acabado final. Además, contamos con una gran versatilidad de diseños, colores y texturas. Y nuestros diseños marcan tendencia en el mercado nacional. Estos son los espesores disponibles que tenemos en la melamina. Nuestros tableros miden 1.22 x 2.44 y tenemos espesores que van desde 5.5 hasta 25 milímetros, siendo el de 15 milímetros el más común. Este es el que generalmente encontrarán con nuestros distribuidores y es el que más se ocupa en la fabricación de mobiliario. Ahora les voy a platicar sobre nuestra colección de melaminas, la colección B3. Nuestra colección tiene 3 líneas. Primero tenemos los unicolores, en donde tenemos una variedad de grises, blancos y negros. Nuestros unicolores se presentan en un acabado soft.
Después tenemos nuestra colección de maderas, en donde tenemos desde maderas claras, maderas muy artesanales, con una gran combinación de vetas y de tonalidades. Tenemos también maderas cálidas, hasta maderas muy oscuras. La textura bret le da profundidad y esto permite que se vean mucho más reales y auténticas. Y por último tenemos nuestros diseños, en donde tenemos desde textiles, piedras naturales como son los mármoles y diseños que fueron creados en exclusiva para Tecnotabla. Los diseños PIX son una creación de Mauricio y Sebastián Lara, diseñadores mexicanos muy talentosos ubicados en Guadalajara. Y el diseño Diversa es de la autoría del diseñador mexicano Emiliano Godoy, un talentosísimo diseñador que además ha elegido ser embajador de nuestra marca. Estos diseños los ofrecemos en tres acabados: el acabado soft, el acabado mate y el acabado textil. Les quiero platicar también de los lanzamientos que tuvimos en el 2020. Platicarles un poco que cuando nosotros decidimos lanzar un diseño al mercado es porque ya tuvimos un estudio previo sobre las tendencias que hay a nivel global y las tendencias que hay en el mercado mexicano. En esta ocasión, en el 2020, seguimos tres tendencias que vimos que estaban muy fuertes en el mercado. Primero, el mercado nos pedía una madera oscura. Por otro lado, nos pedía una madera que fuera contrastada, muy real, muy tropical. Algo así como parota, era lo que el mercado nos estaba... ¿Te escucho? A ver, ¿ya? Ok. Parece ser que se nos fue la luz, como ley de Murphy. nos sucedió hoy. Pero bueno, parece ser que ya estamos de regreso con luz y con audio. Entonces les platico, estábamos hablando sobre las tendencias de diseño que nos llevaron a los lanzamientos del 2020. Lo primero fue una madera muy real, tropical y muy contrastada. En Protic somos expertos en teca y fue como nos dimos cuenta que nuestra teca era muy valorada a nivel mundial y es una de las más hermosas a nivel mundial. Por lo tanto, decidimos convertirla en una melamina. Lo que hicimos fue ir a nuestras plantaciones y elegir la teca más bonita que teníamos. Escaneamos una sábana de teca y la mandamos con nuestros fabricantes de papel decorativo. Ellos la escanearon y con la tecnología que se tiene ahorita de impresión, pudimos lograr replicar la belleza de nuestra madera de teca natural en un tablero de melamina texturizado. De esta forma, tenemos lo que se llama melamina Teca Protic. También vimos dentro de las tendencias que nos estaban pidiendo una melamina de madera muy oscura. Nuestro encino noche. La técnica para quemar la madera fue utilizada en sus principios para proteger la madera en el exterior, a la intemperie. Se quemaba la madera para que aguantara mucho más. Sin embargo, el tono negro que obtenía empezó a gustar mucho y empezó a utilizarse en los interiores. Este tono negro de madera es muy elegante y está funcionando muy bien en el diseño de interiores para mobiliario. Es el encino noche. Y por último, y de manera muy orgánica, en el 2019 habíamos lanzado el Carrara Blanco y había tenido mucho éxito, por lo que nos empezaron a pedir el Carrara Negro. Y es así como lanzamos en 2020 un mármol de Carrara negro con blanco. Es súper elegante y es de verdad de los mármoles, el mármol más valorado a nivel mundial. Estos son los tres lanzamientos que tuvimos durante el 2020 y ahora nos estamos preparando para tener nuevos lanzamientos. Si nos siguen en nuestras redes sociales y visitan a nuestros distribuidores,
como es Moblox aquí en Burgos, seguramente se van a poder mantener al tanto de todo lo nuevo que estamos preparando para ustedes. Pues agradecemos muchísimo el tiempo que nos dio Moblox para platicar sobre la colección. Los invitamos a visitarnos aquí en la sucursal de Burgos, a conocer lo nuevo de los tableros de melamina, y pues estaremos aquí todavía un rato, esperamos verlos por aquí.